Hola nuevamente, estamos en la sala 1 de Economía y hoy vamos a analizar una serie de vídeos cortos en los que estudiaremos el concepto de elasticidad. La elasticidad en economía, como cualquier ciencia, es un instrumento que nos sirve para medir la variación de una variable que se produce por también la variación de otra que está relacionada con ella. En economía podemos hablar de elasticidad precio de demanda, elasticidad de renta, elasticidad de oferta o elasticidad de precio cruzada. En esta ocasión vamos a trabajar sobre la elasticidad de demanda. Elasticidad de demanda que se refiere al precio del propio producto. Como siempre, cuando estamos en una situación una curva de demanda, de esta manera tenemos un punto A en el que hay una cantidad y una cantidad vendida o comprada y una cantidad que nos refiere al precio de ese producto, que es la que viene en el punto A, que aparecerá luego reflejada en una parte del instrumento llamado elasticidad. Bueno, pues la elasticidad de demanda lo que nos mide es la sensibilidad con la que los productos realmente comprados o deseados comprar se ven afectados por las variaciones en el precio. Por eso, partimos de una situación en el punto A, que sería la que aparece allí, sería un precio determinado y una cantidad, y lo que queremos es ver la sensibilidad de la variación de esta cantidad respecto a la variación del precio. En el fondo es una derivada parcial, aunque bueno, sería una profundización un poco más determinada del concepto de elasticidad, pero nos vale con la terminología de los incrementos que nos ofrece la matemática sin llegar luego al límite cuando el incremento del precio tienda infinito, que sería de la derivada. Bueno, en este caso se pone un signo menos para indicar que las variaciones de los precios y las cantidades de los productos son siempre signo contrario, ¿no? Cuando trabajamos con los valores reales, trabajaremos en términos de valores absolutos, como veremos luego. Bueno, como os decía, la elasticidad de demanda lo que nos mide es la sensibilidad de la cantidad que queremos consumir de un bien ante variaciones del precio, ¿no? Hay tres posibilidades en que se encuentre entre 0 y 1, valor absoluto entre 0 y 1, lo que nos diría que es una demanda inelástica, con lo que quiere decir que variaciones del precio tienen una respuesta más pequeña en la variación de la cantidad demandada. Es el caso de productos que no tienen muchos sustitutivos, o sea, que estamos casi obligados a comprarlos porque no hay ningún producto próximo que sea sustitutivo de ese producto que estamos consumiendo. El caso más extremo pues, sería el de una curva de demanda de esta forma, en la que grandes variaciones del precio tienen una pequeña variación en la cantidad. El caso, por ejemplo, de un monopolista, ¿no?, que puede subir y bajar subir el precio en la cantidad que le dé la gana, porque la variación de la cantidad es muy pequeña. Como veis, todo este aumento de precio significa una pequeña cantidad de disminución. El caso de la demanda elástica sería el contrario. Cuando existen muchos sustitutivos, entonces cuando me varía un poco el precio de ese producto, se me incrementa el precio, pues respondemos en toda esta disminución. Es decir, hay un montón de sustitutivos próximos que hacen que ya no me sea interesante comprar este producto, ¿no? En competencia perfecta, supuestamente, como veremos en una de las sesiones posteriores, como no existe diferenciación entre productos, son todos homogéneos, pues una pequeña variación que me haga una empresa pues hace que deje de comprar y yo vaya a comprar otra, ¿no? Y luego tenemos el caso de la elasticidad unitaria, que es un caso particular en el cual las variaciones de los cambios en los niveles de precio equivalen exactamente a las variaciones en la cantidad demandada. Es una función de demanda asintótica a los ejes X e Y y tiene muy pocos casos, digamos, de verificación real. Bueno, este sería el caso de la elasticidad-precio, como os digo, elasticidad de demanda respecto al precio del propio producto, que lo que nos mide es la variación de la cantidad demandada o que se desea demandar ante variaciones del precio. Muy interesante, sobre todo para estudios relacionados con el material consumidor, con el marketing, porque
lo que le permite conocer al empresario es la variación que le permite a él no perder mucho mercado y en cambio sí ganar bastantes beneficios. Está relacionado con el concepto de ingreso marginal y coste marginal, como veremos en el equilibrio de la competencia en el equilibrio de mercado de competencia perfecta. Como siempre, agradeciendo vuestra presencia y os espero en la siguiente sesión de la Sala 1 de Economía, que será referente a otra elasticidad. Muchas gracias.